de Soroa, nos acompaña Lirio Castillo, vicepresidente de la MAM, ¿verdad? Sí. Y de Sonora. Se retiraron las compañeras de Sonora, aquí tenemos una representación del Poder Legislativo de allá. Y obviamente, aunque ya la presentamos hace rato y nos acompañó pues un buen tiempo, la secretaria titular del Estado de Puebla, anfitriona también, aquí presente. Un aplauso, por favor, nuevamente. Con la indicación de la diputada María Isabel Merlo, le voy a hacer el uso de la voz al licenciado Diego Monraz. Muchas gracias, pues de nuevo saludándoles a todas y a todos, gracias por invitarnos aquí a pasar a saludarlos, sobre todo agradecerles y a felicitarles por el trabajo que se llevaron en estas jornadas. Entiendo que están por concluir y llegar también a sus acuerdos. Nosotros ya terminamos en un par de días el encuentro número 23 de Autoridades Mexicanas de Movilidad. La Asociación Mexicana de Autoridad de Movilidad tiene 5 años de haber sido instalada. En esta ocasión me toca a mí ser el presidente de la asociación por 2 años, pero tenemos un equipo muy importante de apoyo con WRI, también tenemos con nuestra mesa directiva a la vicepresidenta Lirio del Castillo, titular de Movilidad y Transporte de Sonora, así como a nuestra compañera y amiga Elsa, quien es la secretaria de Movilidad y Transporte de aquí, anfitriona del Estado de Puebla, donde la pasamos muy bien. Estamos muy agradecidos, muy complacidos, y nos vamos con el compromiso de que lo que estuvimos trabajando, más lo que vamos a recibir de parte de ustedes, sirva para seguir construyendo la movilidad como debe de ser, en plural, en comunidad, en comunión y poniendo al centro a la persona. Gracias por todo su esfuerzo, sabemos que su compromiso y su vocación también se suma a lo que desde el Ejecutivo vamos a estar realizando en conjunto con todas y todos ustedes. Diputada Merlo, gracias y felicidades por recibirnos y por los trabajos del día de hoy. A través de usted, que a todas y a todos los diputados que estuvieron colaborando en esta jornada, nuestro agradecimiento y felicitación también. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, al presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de la Movilidad, que coincide precisamente con lo que aquí se comentó en este quinto encuentro, de poner en el centro la discusión a la persona, siempre pensando en el bienestar y la seguridad de la persona. Ahora le cedo el uso de la voz a Lirio del Castillo, quien nos acompaña de Sonora, por favor. Muchas gracias, voy a ser muy breve porque creo que ya todos estamos cansados, nosotros ya tenemos 3 días de trabajo, sin comer también, sí. Pero la verdad es que lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que la agenda de movilidad es una agenda que se construye también con mucha pasión. Me da mucho gusto que podamos compartir también con ustedes porque justo lo que hablamos de construir en comunidad, de construir en conjunto, de construir en alianza, es también de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que podamos caminar de la mano. Que podamos ustedes como Poder Legislativo entender un poco también la parte que nos toca a nosotros como Ejecutivo de la aplicación y de la regulación también de estas agendas, porque digo, a veces es un poco más complejo de lo que podamos imaginar, ¿no? Pero es excelente que podamos tener la apertura al diálogo y sobre todo pues esta concurrencia de acuerdos. Muchas gracias por recibirnos aquí también en su asamblea, en su encuentro. Y con un mensaje también ya casi de clausura, la titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado de Puebla. Pues ya estamos todos cansados, ¿verdad? Ya no sabemos ni qué, no hemos ni comido nosotros. Pero muchas gracias por estos espacios que abren también para los secretarios de Movilidad y Transporte de todos los estados o de los estados que hemos participado en la MAM. Les agradezco también a los diputados por la apertura, por el diálogo y por el compartir estos procesos que nos conducen a lograr que cada uno de los estados de nuestro país tengan y cuenten con una ley de movilidad y seguridad vial. Gracias, buenas tardes, que tengan buen regreso y pues nosotros les agradecemos sobre todo a la comisión de Movilidad y Seguridad y Transporte del Congreso del Estado, principalmente
a las diputadas Lupita Merlo, digo Lupita, perdón, Lupita Yamac e Isabel Merlo, perdonen, y Pati Valencia, a Lupita Leal, a Jimmy Natale no vino, pero bueno, desde acá le mandamos saludos y muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Bueno, pues les agradecemos, pero ya vamos a clausurar, si gustan esperar nada más para que clausuremos. Entonces queremos agradecer a todos los diputados y diputadas, hubo más de 65 diputados y diputadas de más de 18 estados de la República. Cerramos un quinto encuentro con mucho éxito, con acuerdos y enhorabuena para la movilidad, seguridad vial y transporte público de cada uno de los estados. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes.